Jungle. Buenas tardes, familia Boez. Lunes, pues el informativo de la semana. Hemos variado un poquito el formato porque nos ha llegado gente que, bueno, que parecía que se hacía un poquito largo con el tema de resultados y tal. Los resultados los podéis ver en la página web del club, lo podéis ver, poder seguir por el Facebook, ¿no? Sí, siempre cuando acabe el partido lo ponen también en Instagram. Y luego se van a insertar al final del vídeo. Entonces, esta semana vamos a empezar hablando por el circuito 3x3 de la Federación Catalana de Baloncesto, que este año hacen una ruta de 10 sedes. Y la de Boez es el 7 de junio, ¿no, Joan? El 7. Este año será el 7 de junio. La Federación ha llegado a un acuerdo para hacer a 10 sedes de toda Cataluña repartidas, Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona. Entonces era un tour. Recordemos a todo el mundo que los Juegos Olímpicos del año 2020, el 3x3 era un Juegos Olímpicos, estará en la disciplina del 3x3, lo queremos fomentar desde la Federación de Baloncesto, y esto hace que este año sea el primer tour donde Mataró, en este caso Boez, seremos organizadores de uno de los 10 eventos especiales para el campeón. Irá con un viaje a Europa para jugar a, bueno, la élite del 3x3. El torneo es de categorías minis a seniors, y en la categoría de seniors pues hay el premio de ir al europeo de Eslovenia. La gran final de esta ruta de la Federación Catalana se juega el 25 de agosto en Barcelona. Sí. Y bueno, pues el premio es, sumando todos los torneos, eso también invita a que los equipos un poquito élite, ¿no, Joan? Correcto. Tengan que participar, ¿no? Como dices, los campeones, si no me equivoco mal, tienen 1.000 puntos, es más o menos como un torneo de tenis. Exacto. Campeones tienen 1.000 puntos, subcampeones tienen 600, y entonces durante los 10 torneos van sumando unos puntos en concreto, y entonces el equipo que tenga más puntos pues será el equipo que represente, en este caso, a la federación de aquí de Cataluña para jugar el torneo, primero el de España y luego el de Europa. Y luego el de Eslovenia. Y entonces sí que es verdad que el torneo, desde mini hasta cadete, es el formato 3x3 normal que conocemos, que desde hace años aquí en Boez tenemos un éxito, porque es el 3x3 más grande que se hace en toda Cataluña, con más de 120 equipos inscritos, y categoría junior y categoría senior sí que será el formato de partido con reglas de Federación de Europa, de FIBA, que son partidos muy cortos, a posiciones de 12 segundos, y eso hace ver que sea un espectáculo. Por eso realmente este deporte será olímpico. Además, un deporte que está siendo televisado, o sea que un deporte muy, muy, muy ameno. ¿Nos hablas del Mataroni del año? ¿Una semana sí, más? Bueno, recordar a todos nuestros espectadores que Kim Navarro, representante, presidente de la EBO en Mataró, está nominado entre los 10 candidatos a Mataró del año, y es importante que entréis, cliquéis y le votemos entre todos, a ver si el gran trabajo del club de la EBO en Mataró, tanto desde la base hasta el senior, pues se vea reflejado en la persona, en este caso, de Kim Navarro, que es su máxima esplendor delante del público como presidente. Partido de Eleva contra la Cantabria Tortosa, 90-96. ¿Qué nos puedes contar, Joan? Pues partido muy difícil, muy difícil. Era un partido complicado. Yo en el calendario creía que era un partido que o teníamos de defender muy bien o era muy difícil ganar. Tortosa tenía las ideas muy claras. Aquí vinieron a hacer un partido muy rápido, ataques cortos, correr, correr, correr. Y es un juego que Boez se puede, como es obvio. El Boez es un equipo que siempre hemos estado jugando los 35, 90 puntos. Pero este año en EBA, el ataque nuestro, como es obvio, defensas mucho más agresivas, no es tan fluido. Sí que es verdad que en el partido de cuarto, otros partidos, hemos llegado a 90. Pero yo, sinceramente, pensaba que era un partido de 80-80, 75-75. Pero claro, un espectáculo. El recital ofensivo dirigido por el equipo de Alberto Peña, dirigido ayer con gran primera parte de Darío Najarro, segunda parte de Carles Canals, acompañados por toda la artillería, por todo el equipo, desde Faronte, Dragford, Marrubio, minutos. Tres jugadores, ¿no? Por encima de 20 puntos. Es que es muy importante, y aparte todo el mundo aportó, fue sumando, sobre todo. Y el tema defensivo se mejoró mucho en el tercer cuarto, mucho, y el último cuarto, los primeros 5 minutos, el Boez defendió muy bien,
contra un equipo con muchos americanos nuevos, nuevas caras, equipo ya muy peligroso sobre todo jugando los domingos tarde allí. Es un equipo que yo creo que 2-3 victorias seguras las va a hacer, y pero bueno, esta victoria es vital, vital, sobre todo porque ahora viene la jornada de descanso, es una jornada del día 3-4 de febrero que nuestro senior no jugará. Ya preparamos el partido del día 10 de Girona, en campo del Girona, un equipo difícil, pero que viene de perder 105-80 contra el que ahora actualmente es líder, que es Marcou. Os hablamos también del partido que nuestro equipo de Fundación Fedamar ganó al Juicios por 2 puntos. Un partido que, bueno, yo lo pude estar siguiendo y, bueno, en un momento dado se perdía de 12, pero un último cuarto muy, muy espectacular, de verdad. Y, bueno, pues se remontó al final con tiros libres de Alex y, que por cierto, tuvo una lesión que esperemos que no sea gran cosa, pero bueno, en la última jugada del partido se lesionó, pero bueno, un grandísimo partido del BOE Fundación Fedamar. Ahora que hablas, Julio, del partido del BOE Fedamar, también destacar todo el conjunto y ahí con Jeremy a la cabeza, pero destacar también a Alex, porque estaba lesionado, estaba con la pierna mal, y el punto honor, me parece que los últimos 16 puntos del equipo los anotó Alex. Los anotó él. Y fue el punto honor de ganar el partido, hasta metió el básquet y no lo celebró porque sí. No podía más. No podía más. Háblanos un poquito del partido del Copa Femenino, que era un partido adelantado. Partido muy plano, partido difícil, Igualada es un equipo incómodo, es un equipo que hace un básquet a 45-50 puntos, partido muy plano, realmente el marcador creo que es engañoso. El primer cuarto igualado, segundo cuarto igualada, tercer cuarto igualado, llega el último cuarto. En este momento Jordi Vizcaíno cambia unas piezas y los triples que no entraban empezaron a entrar. Parcial el último cuarto de 35-14. El último cuarto fue espectacular. Destacar dos jugadoras, una junior y una del senior B, ¿no? Sí, destacar los minutos de pista de calidad de Andrea Girabal, jugadora del senior B de segunda catalana, con 11 puntos, fue la segunda máxima anotadora del equipo. Tres triples muy bien tirados desde la esquina. Y luego Marta Vallés, que ya debutó la semana pasada jugando 10 minutos, esta semana volvió a jugar 8 minutos, tuvo minutos con una gran defensa, defendiendo bien, con confianza en el tiro. Y aparte, bueno, la evaluación de Judy Jones, muchos rebotes. Y bueno, fue un partido como complicado. Sí, engañoso, para los 20 puntos de diferencia, engañoso. Comentaros que muy posiblemente este fin de semana empecemos con las retransmisiones, el sábado a las 4 de la tarde con el infantil, ¿no? Sí, empezamos, si todo va normal, ojalá el sábado 4 de la tarde haremos en directo el partido del infantil naranja femenino contra el Virasadal, un partidazo, es el mejor partido de la categoría. Virasadal tiene un equipazo, es un equipo con jugadoras de mucha calidad. Aquí ya se juega la primera vuelta, ganó el BOE solamente de un punto. Ahora se juega en la segunda fase con caras diferentes, a ver qué tal va el partido. Bueno, y para terminar, Joan, nos hablas del fin de semana del All-Star en Sabadell, que ayer domingo pudiste asistir al partido femenino. Coméntanos. Ayer como representación de la EBOE fuimos María Navarro, Mireia González y yo mismo a pie de pista, con Jordi Vizcaíno, que estaba con nosotros en la grada, y luego estaba representando al club Olga Ruano y Judy Jones, las dos jugadoras que están en el All-Star. Destacar el papel de las dos jugadoras, saliendo de titular, con buenos minutos. Olga, sobre todo, muy buenas defensas. Estos partidos de All-Star normalmente se dicen que, como no se defiende tan fuerte, las jugadores exteriores son los que hacen más puntos, pasa también en la NBA, los pibos no tocan tantas pelotas, y bueno, Olga tuvo 2-3 acciones de finalizar, y luego Judy Jones, que tampoco es que tuvo un partido excelente ofensivamente, pero claro, cuando le acabas el partido, mira los números de las 24 jugadoras, pues Judy Jones valoró 19, con muchos rebotes, con 5 pelotas robadas, con 13 puntos anotados, al final 19 valoración, y eso le sirvió para que fuera el MVP del partido de ayer, del All-Star. Y bueno, muy contentos para el club y muy contentos para ella, y sobre todo para el esfuerzo que hace todo el club. Tendremos unas declaraciones de ella al final del vídeo. Sí, haremos una entrevista muy cortita a Judy, con una preguntita, y que todo el mundo la escuche. Muy bien, pues familia, la semana que viene volvemos. Ahora a continuación la mini entrevista con Judith, y bueno, hasta la semana que viene.
Hola, bona tarda a tots vosaltres. Tenim Judy Jones, ahir MVP de l'All-Star de Copa Catalunya. Judy, contenta por ayer el trabajo? Sí, sí, estoy muy contenta. MVP es primera para mí y para el club. Pues declaracions de la MVP d'ahir de Copa Catalunya, Judy Jones, amb nosaltres, i fins ara.